Dice, las configuraciones electrónicas se pueden abrir escribiendo los símbolos del gas noble adecuado en lugar del nivel interno lleno. La configuración del sodio sería, por ejemplo, neón 3S1. Predice a qué grupo y periodo pertenecen los átomos cuyas configuraciones electrónicas abiertas aparecen a continuación. Entonces tiene que ponerte en el neón. Pone ne. 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 Y del neón al siguiente grupo, 3S2, 1 y 2, 3P3, 1, 2 y 3. ¿Me han explicado cómo va la tabla periódica o no? Ya está. Entonces sería el fósforo. Dice AR, AR. ¿Quién dice AR? Dice AR. AR. Siempre hay alguien que dice AR. También. AR. Argón. 4S2. Calcio. AR. 4S2. 3D10. 4S2. 4P4. Que esto está mal. Estos son dos distintos, ¿vale? 4S2 no puede tener dos veces. Sería AR. Ahora, 4S2, 3D10, sería todo esto. 4P4, 1, 2, 3 y 4. Selenio. Esto sobra aquí. Y el KR, que es el. ¿Qué es el KR? Krypton. El siguiente, el 5S1, el rubidio. ¡Rubidio! ¿En serio no te sale esto ya?